Gente, en este vídeo vamos a hablar del posible sustituto de Marc-André Ter Stegen en Barcelona. Vamos a ver qué es lo que ha dicho Memphis Depay sobre su posible fichaje por el Barcelona. Y vamos a ver también lo último sobre Messi y Cristiano Ronaldo. ¡Vamos a ello! Hola de nuevo, gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona y vamos con varias noticias. Por tanto, te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo, a que nos dejes un buen like y a que le des a la campanita de notificaciones. Vamos sin más dilación a analizar la primera noticia. Y vamos a hablar sobre lo que ha dicho Memphis Depay sobre su futuro. El delantero de la selección de Holanda y objetivo del Barça en el mercado de verano compareció este miércoles en conferencia de prensa en el Johan Cruyff Arena durante la previa del compromiso que jugará ante Austria, correspondiente al grupo C de la Eurocopa. El ariete, que aún es jugador del Olympique de Lyon, fue cuestionado por Sport sobre su posible fichaje por el Barça. Depay no ocultó que las negociaciones con el club azulgrana están avanzadas y dijo lo siguiente: "Todo el mundo sabe que hay conversaciones y creo que pronto tendremos noticias en este sentido. Hay que esperar, pero diría que en breve podremos saber algo definitivo. No es ningún secreto que me gustaría jugar a las órdenes de Ronald Koeman, pero de momento hay que esperar y ver qué pasa. Las noticias llegarán pronto". El atacante holandés, una de las piezas fundamentales en los planes de Frank de Boer en la selección Orange, finaliza su contrato, como decimos, con el Lyon este 30 de junio y el Barça espera anunciar su fichaje en cuestión de días. En principio se esperaba que la noticia de su incorporación se efectuara al término de la Eurocopa, pero tras las declaraciones del propio jugador, parece que será antes. Por primera vez, el delantero del combinado holandés admitió sin matices que su futuro pasa por el Barça tras concluir su relación contractual con el Lyon. Su buena relación con Koeman, quien ya le entrenó en la selección, ha sido fundamental para que Depay se convierta en los próximos días en jugador del Barça de manera oficial. Por otra parte, Depay también insistió en la importancia de que Holanda termine como primera de grupo y dijo: "Estamos absolutamente centrados en ello. Tenemos un partido complicado ante Austria, pero esperamos sacarlo adelante. Primero tenemos que superar a Austria y luego ir partido a partido. De momento estamos concentrados única y exclusivamente en este partido". Así dijo Depay, que también destacó que su combinado nacional protagonizó un arranque espectacular ante Ucrania y, aunque dijo "tuvimos algunos problemas en la segunda parte, creo que el equipo ofreció una buena imagen". Sobre su rendimiento personal, Depay explicó que siempre intenta buscar la portería contraria, pero sin olvidar el trabajo por el equipo, porque ese equilibrio es fundamental para intentar ganar los partidos. Así dijo, por tanto, un Depay que no esconde su futuro fichaje por el Barcelona, y es que hay un motivo por el cual aún no se ha hecho oficial dicho fichaje. Según avanzó Racuno, la razón para que no se haya anunciado el fichaje de Memphis Depay por el Barça es para evitar desestabilizaciones en el vestuario Orange. Frank de Boer, exjugador azulgrana, no quiere que el equipo se distraiga con las noticias y habría pedido que por el momento no haya ningún anuncio oficial. El anuncio podría llegar cuando se certifique el pase de Países Bajos a la siguiente ronda, que se daría al ganar Austria. Por tanto, chicos, vamos a esperar, pero podría ser muy cercano ese anuncio oficial del fichaje de Depay por el Barcelona. Vamos a hablar ahora, chicos, de una leyenda italiana que se ha mojado en ese eterno debate entre Messi y Cristiano Ronaldo. Con una trayectoria inmaculada, Roberto Donadoni militó un total de 12 temporadas, 10 de forma consecutiva, en el Milán, equipo en el que es una de las figuras más reconocidas y con el que logró alzar hasta 3 Champions League.
el italiano atendió a Olé para una entrevista exclusiva y repasó la actualidad futbolística para luego comprometerse en esos debates que tanto gustan a la afición, esos en los que es complicado decantarse por un bando. Dijo lo siguiente Donadoni: Messi me gusta más que Cristiano, porque técnicamente es un jugador diferente. Cuando veo un partido, Messi me impresiona más. Aunque Cristiano marca muchos goles, creo que Messi marca una mayor diferencia sobre el terreno de juego. Así respondió el exjugador. Ahora bien, su contestación fue totalmente distinta cuando los protagonistas de la pregunta fueron la Pulga y el Pelusa. Comentó Diego Oleo: Amo a Messi y amo a Maradona. No me gusta hacer comparaciones entre ambos, igual que no me gusta hacerlas entre Maradona y Pelé. Las comparaciones entre Messi y Cristiano suceden desde que ambos son profesionales. Han copado el foco mediático en el viejo continente. El albiceleste con 6 balones de oro y el portugués con 5 llevan tiempo dentro del Olimpo del deporte rey y los reconocimientos que merecen están fuera de toda duda, aunque su coincidencia en el tiempo les obliga a estar para el resto de los días dentro de la misma pregunta. ¿Quién es mejor? Por tanto, lo tiene claro Donadoni, Messi le gusta más que Cristiano Ronaldo. Nos gustaría saber también vuestra opinión al respecto. Vamos a hablar ahora, chicos, del sustituto que puede buscarle el Barcelona al mismísimo Marc-André Ter Stegen. Una de las grandes ausencias en la actual edición de la Eurocopa es la del meta alemán del Barça. El arquero, siempre a la sombra de Neuer en el combinado nacional, pasó por quirófano por una lesión de rodilla y tuvo que decir adiós a su participación en la cita continental. Una vez realizada la intervención, el meta puso sus 5 sentidos en llegar al 100% para la pretemporada con el cuadro culé, que podría tomar cartas en el asunto de su portería viendo la situación de su titular, siempre y cuando los plazos en su rehabilitación vayan más lentos de lo esperado. Neto e Iñaki Peña son el segundo y el tercer portero de la plantilla respectivamente, activos suficientes para aguantar sin el germano en el Camp Nou, como ya ocurrió en el principio de la temporada 2021 en el que el brasileño tuvo que ser titular ante la ausencia de su compañero. No obstante, el ex del Valencia parece que tiene las horas contadas en el equipo. Debido a esto, los de la ciudad condal se quedarían solo con el que fuera canterano. Cantidad escasa para afrontar el comienzo del próximo curso. En esta coyuntura, As aseguró que el Barça tiene intención de fichar un refuerzo para la portería, para la que ya han sonado varios nombres. Sin ir más lejos, se relacionó a Masip y a Donnarumma. Este último parece un movimiento complejo, con el arco del Camp Nou, pero simple rumorología de mercado de fichajes, nada oficial por el momento. La idea que tiene la Secretaría Técnica es que, en caso de un hipotético movimiento, siga el mismo modus operandi que en los ocurridos en esta ventana, bajo coste e incluso gratis, como el Kun Agüero o Eric García, para que las arcas del club afectadas por el coronavirus no sufran más de lo necesario. Por tanto, chicos, esta es la idea del Barcelona por si la recuperación de Ter Stegen no sigue los plazos establecidos. Vamos ahora a hablar del inconformismo del presidente del club, de Joan Laporta, y es que aprovechó el acto de presentación de la nueva camiseta que lucirá el primer equipo el curso que viene para asegurar que la entidad siga haciendo todo lo posible para mejorar su nivel en todos los ámbitos. Dijo lo siguiente: siempre intentaremos mejorar porque somos inconformistas y estamos en constante evolución. Siempre pensamos que lo podemos hacer cada vez mejor y eso está bien porque nos hace crecer como personas, club y sociedad. Gracias a este inconformismo y forma de pensar, somos cada vez mejores. Y es que no es la primera vez que dice esto un Joan Laporta, que recalcó también que no podía ser lo que pasaba en la etapa de Bartomeu, que había errores, que no se ganaba y que no se tomaban decisiones. Ahora el hecho de perder va a tener consecuencias. Y ya para acabar, y muy rápidamente, vamos a hablar de Van de Beek, y es que se ha ofrecido al FC Barcelona, llegado como un fichaje estelar para el centro del campo del Manchester United. Lo cierto es que Donny Van de Beek ha vivido una temporada de auténtica pesadilla en Old Trafford. La falta de confianza en él de Ole Gunnar Solskjaer
le ha hecho replantearse su futuro y el neerlandés podría cambiar de aires este mismo verano. En su intento de iniciar una nueva etapa en su carrera deportiva, parece que Van de Beek ha llamado a la puerta de un club en el que podría reencontrarse con varios conocidos. Y es que, según señala el diario Sport, el exfutbolista del Ajax se ha ofrecido al Barça, donde coincidiría con Frenkie de Jong, Ronald Koeman y, si nada se tuerce, con Memphis Depay. El entorno del jugador ha señalado a la dirección deportiva azulgrana que Van de Beek está muy interesado en defender la elástica azulgrana. Por su lado, el club todavía no ha dado una respuesta. Por tanto, chicos, noticia sorpresa, Van de Beek se ofrece al Barça. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto sobre cualquiera de estas noticias y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos, y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!